Nos venimos a la sombra, corta. Y la gente nos gusta vernos asoleados con nuestro nuevo look. ¡Yeah! ¿Cómo estamos, señores? Yo soy... ¡Ay! Es que a veces él no se la cree. El gordo de Soya City y estamos con mi hermana. ¡Hala! ¿Por qué tan cerca siempre? No, pues porque... Yo creo que la gente ya me tiene contadas cuántos centímetros de ojera tengo, fíjate. Fatal. Señores, qué lindo día, ¿eh? Una bendición especial para ustedes. Un rabasame, divicando fuego. Estoy invocando al youtuber que a veces se me duerme y a veces se levanta con todos los poderes, muchachos. Este día, como algunos de ustedes saben, nos hemos venido hasta Roatán. Hemos traído a nuestro papá a conocer, aparte de otras cosas que vamos a hacer en El Salvador. Ya con la demás familia, pero quiero comentarles algo. Sí. Este video es especialmente para que usted conozca, si usted llegaba a venir aquí a Roatán, tiene que saber algunas cosas. Primero, hay dos tipos de tour. Como ustedes vieron en el título, nosotros venimos al tour de los delfines. Uh-huh. Aquí en Roatán le ofrecen dos tours. El primero, ¿cuál es, gordita? El primero es el básico. ¿Sí? Sí se puede llamar así, ¿verdad? Porque tan básico no es. Que te traen, te brindan transporte, te traen hasta esta otra parte de la isla que es donde ya tienen como santuario, si se le puede llamar así. ¿Es el único santuario? Es el único en toda la isla donde tienen delfines, donde puedes compartir pues momentos así especiales con tus familiares. ¿Sí? Y lo único que pues aquí, ahorita estamos grabando, pero no sabemos qué tan cerca les vamos a tener las tomas. Sí, no, se van a ver las tomas, o sea, te dejan... Grabar, o sea, en ciertas partes. Hay solo un hotel en todo Roatán, solo hay un hotel que tiene santuario de delfines. Uh-huh. Este es el Anthony's Cay, así se llama, Anthony's Cay. Cay, como de llave, algo así. Uh-huh. Entonces, cuando te ofrecen este tour, que vale aproximadamente, ya les vamos a decir más adelante. Está bueno, eso sí hacen los youtubers, dicen el precio hasta el final. Vamos a interactuar, los vamos a tocar, los vamos a ver nadar, los vamos a tener enfrente. Y en el otro tour que te ofrecen los lancheros, en esos te ofrecen ir a hacer snorkel. Y por un precio más barato verlos, pero desde la parte de afuera. Sí, ahí nada de estarlos tocando ni nada. Ajá. Así que hay que tenerlo pendiente, muchachos. El tour que recomendamos es este, aunque es un poco caro, les voy a decir. Pero vamos a decirles en total cuánto es lo que nos puede salir ya con las fotos, porque hasta las fotos te las venden. Así que, señores, o sea, que ellos te permiten tomarte fotos, pero ellos te la toman. Pero como ya saben que todo negocio, ¿verdad? Ajá. Siempre van buscando así, sacarle un poquito a cada cosa. Exacto, es que el negocio, socio, nos gusta a nosotros ahorrarnos. Una platica. Así es. Señores, estamos en Roatán, vamos con los delfines. Mi papá siempre se él pierde. Siempre, no, es que a él le gusta platicar mucho. Él anda platicando con la gente, o sea, no esperen mucho de mi papá porque él anda haciendo relaciones sociales, hermanos. Chacalela, ¿cómo dice él? Es este... Chachalaquero, dice. Chachalaquero, así que un beso y un abrazo para ustedes. Por favor, comenten qué les gustaría que hiciéramos video con mi papá sobre qué o de qué. Sí. Así que vamos, señores, al tour con los delfines. Primero llaman a los gringos y luego a los latinos. ¿Hay prioridad? Claro, creo que nos vamos a quedar. Bueno, te suben en una barquita peligrosa. Qué peligroso. Sí, o mejor... No, mejor grabo yo por si te caes. ¡Eso no me lo esperaba! Mira. Sí. Si Dios me le pague. Gracias, aquí. Ah, va. Ay, ¿y este?
Aquí está la almohadita. Ahí estamos. En camino, señores. No te fijaste que todos los morados son gringos. Por mi color. O es por mis trenzas. Color, las trenzas, el color, por gordo. Soy verde. Con orgullo, dice. Puro pescado. Puro PDC. Cómalo, hasta desapareció. Vamos a usar. ¿Puro qué? Era el PDC. Sí, el PDC. O el PCN. No, el azul era el PCN. Ah, sí, es cierto. El verde ya todo eso. El partido Duarte, que era del pescadito. Ay, ahora ya entendí. No. Lleva los pies, mira. Ya puso el seguro en los pies. Mira, aquí van los pies, a que me vayan para atrás con esto. Me Manos adentro. ¿Ya llega? Sí. Ni un minuto dura la lancha. Mejor no hubiéramos venido nadando. Al llegar, llegamos a un como mini cayo. Así. El agua es transparente. Y andan bastantes pececitos de colores. Los cuales no creo que se logren apreciar. Oh, ahí andan, mira. Ah, ahí andan unos. Entonces... Allá, mira. Y eso, dije, toca todo. Dije. Mami, cabrón, corre bien rápido este güey. Que no me regañen a mí. Si te regañan a vos. Ay, mira, qué bonito los pescaditos. ¿Ya viste dónde andan? Qué cerquita. Sí. Wow. Tal vez vienen porque les toqué la campana. Cribos. Mira, pues dan ganas de tirarse ahí. Yo al regreso me voy a tirar. Mira, el agua está bien clarita, bien sí, bonita. Sí, se ve bien fresca. Sí. Y allá cuando nos metemos en este lado estamos. ¡Ay, qué lado! Cabal. Luego cuando estamos en el cayo te dan una breve explicación ahí. Y guardamos las cosas y nos disponemos a ir al tour. Voy a intentar grabarles porque ellos no dejan grabar muchas cosas. Tú sabes lo del negocio socio. Voy a mostrarles un poco acerca de la isla, muchachos. Y primero nosotros nos quedamos con los delfines. Vamos a disfrutar un poco con ellos. Y luego prácticamente vamos a mostrar un poco acerca de ellos. Las cámaras y todo eso lo dejamos aquí. Ahorita. Que chicos, cámara y teléfono aquí, por favor. El beso es individual, quedamos muy alto, rodillas abajo, manos atrás y le ofrecemos la mejilla. Últimos 10 minutos de la actividad, sacan sus cámaras y teléfono para que hagan saltos y muchos juegos más, ¿ok? Al terminar, tenemos la ducha fresca, los baños y los camerinos. Y sus fotografías estarán al otro lado de la tienda, ¿ok? Si ya están listos, vamos a salir. Fotografías que te las van a meter en 50 vergas.
bonito de este lado es que de aquel lado están los delfines y de este están los cocodrilos. Oh. Yo creo que ya me voy, los espero ahí en la orilla. Y eso no dan el besito que dan los delfines. En la nalga. Te arrancan el pedazo. Cabal, estamos en un lugar paradisíaco. Vamos a hablar de los precios. Los precios para venir acá, vale $65 la entrada. Eso es lo que vale. Por persona. Por persona. Pero, o sea que aquí ya vemos 195. Eso es lo que ha salido por el tour. Uh-huh. Luego el operador te cobra $25 por persona por traerte. O sea de que... No incluye transporte, eso es $65. No, ese es $65 vale la entrada, acá. Ajá. Uh-huh. Entonces allá te cobran el transporte. Yo pienso que podrías hacer una forma de venirte tal vez en algún taxi, pero es que igual te van a cobrar, vea, la ida y el regreso. Entonces, vaya, eso es con respecto a la entrada de los delfines. En total son $90 casi prácticamente. Es $90 por persona, para que ustedes se hagan una idea. Ahora, cuando nosotros salgamos, nos van a dar unas fotos que ustedes las van a estar viendo en este video, que esas fotos... Son pues fotos profesionales. Aquí hay un hoyo. Ay. Son fotos profesionales, las cuales te las venden con un paquete que anda entre los $35 a $40. Por ejemplo, nosotros creo que vamos a pagar el de $40, lo vamos a ver más allá. Yo pienso que siempre hay que traer presupuesto para comprar las fotos, porque entonces es baja, no solo te llevas un poco de lo que captaste con la cámara. Así que importante siempre traer ese presupuesto de 35 a 40 bolas para... Esperando que no le hayan subido, porque eso fue lo que pagamos hace un tiempo, uh-huh. ¿Verdad? Que vinimos. Ajá, así que vamos a dejar el precio que nos tocó al final y allá terminamos el video, pero bonito estar aquí. ¿Ya habías interactuado vos con delfines, viejo? Para nada, nunca. ¿Solo con iguanas? Sí, no, el que pasa es que... Allá uno parece que dice vivo en otro lugar, pero a veces el tiempo en esos lugares no es para andar. Pero bueno, sí, hay, creo. Hay lugares donde se puede. Mira, ahí el viejo va a ser youtuber, dice, hoy anda grabando con todo. Así que chula, chate una sumergida gorda. Si se rompe el pantalón, que rompe el calzón. Vamos a ver los precios de las fotos. Ay, un paquete de 30, de 50 y de 65. No era de 40, de 50 lo tienen ahora. Ese es mi lomo. Ese. Saluda, tiene que escanear los códigos. ¿Ya miraron el formulario? Ese es diferente al que hicieron afuera. Este es solo uno por familia. El wifi según el formulario. Después de que lo llenen, lo llamamos con sus nombres para que puedan pasar a ver sus fotos. A ver, dame tu teléfono. ¿Qué debe? Para una foto. Va. Aquí, ¿verdad? Entonces todas las fotografías son digitales. Aquí no las imprimimos. Se las enviamos al correo que nos puso en el formulario. Pedimos 24 horas para hacérselas llegar. Luego eso tiene 2 meses para poderlas descargar. El precio de su paquete le cuesta $60 por todas las fotografías. Si no las desean todas, pueden escoger. Cada foto que escoja son 15 dólares. Mínimo 2 a 30 o todo el paquete a $60. Fotografías se las pueden llevar a $45. Bueno, la experiencia. Muy bonito. Tú
Muy good. Sí, muy bonito. Sí. La verdad que sí, ustedes pueden hacer el esfuerzo porque la verdad que es un lujo. Estamos conscientes que es un lujo, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes pueden hacerlo, pues, y tienen cómo hacerlo, o sea, los recursos para hacerlo, está bien, porque acuérdense que nos llevamos los momentos en la vida. Es correcto. Sí, tampoco quiere decir que usted se va a enjaranar, vea, y va a decir, ah, me dijeron que me enjaranara y aquí voy, vea. No, hay prioridades en la vida también. Sí, si usted quiere coordinar uno de esos tours, puede llamar a ese número, que es el de Viva Travel, ellos le pueden coordinar. Le pueden asesorar. Este, hasta la avenida acá, con todo incluido. Sí. Sí, ahí San Pedro el anuncio y la otra. La cuña. Ajá, cabal. Y usted puede hacerlo por su cuenta también, ¿verdad? Sí. Y nosotros, pues, el objetivo de este video era más que todo para que ustedes vieran más o menos cómo es este tour y que hay dos diferentes tours, que uno es el tour de que te ofrecen los lancheros, que solo es por el lado de lejitos, y este que es el que vale 90 por persona, que prácticamente es el que venís hasta acá, ¿verdad? Sí, así que las fotos te venden el paquete, o sea, vos puedes escoger una foto por el que 15, nosotros llevamos 30, pero te sale mejor, o sea, el paquete completo, sí, que vale $60, por ejemplo, te dan de todas nosotros las fotos que tomaron. Te toman como 15 en el mismo ángulo, pero pues sí. Sí, ahí vos, o sea, ahí vos puedes escoger, ajá, cabal. Porque esos son de los tours que a veces solo se hacen una vez, ¿verdad? En la vida. Una así vez que en la vida. Un beso y un abrazo para ustedes, mis hermanos. Gracias, gracias. Un beso por en la roca, papá. Siempre. Mi papá siempre huyéndole a la cámara. Sí. Gracias. Señores, una bendición especial para ustedes. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, recordá darle like. También dejamos una lista de reproducción para que ustedes puedan ver los videos que ustedes gusten. O pueden ver el video anterior. Suscríbanse, dejen su like y un beso especial para ustedes. Vamos, esto fue el canal del Gordo. Eso es, y un beso. Tira un beso, sí. No. Vamos.